Somos muchas las voces que imploramos justicia. Somos muchos los que estamos con Héctor, prisioneros en alma, indignados, afectados, invadidos por la sombra de una ruin mentira, padeciendo la descarada traición de la injusticia, sintiendo la vulnerabilidad y el miedo que nos enfrenta a revaluar nuestra confianza como seres humanos, como simples mortales a expensas de unos cuantos que juegan con el poder. Este es el caso del que hoy es víctima Héctor Parra, un hombre cabal, un padre consciente y amoroso, un amigo fiel, un ciudadano honesto, que al igual que quienes lo rodeamos, ha tenido en la vida un actuar digno, congruente con sus criterios morales, que ha vivido con la confianza de que el que nada debe, nada teme, con la certeza de que llevando una vida limpia, el camino es seguro. Conceptos que se rompen de pronto por la maldad de mentes obsesivas, ahogadas en rencor imaginario, sedientas de venganza sin motivo, valiéndose de corruptos personajes que intentan pisotear uno de los valores más preciados, la justicia, arrebatando a un hombre el derecho más divino, la libertad. Bastó una historia embustera, perversa y mal contada, un cuento absurdo y cruel, avalado por unos cuantos poderosos sin escrúpulos para tener a un inocente tras las rejas, vinculado a proceso, bajo medida cautelar, en prisión preventiva, sea cual sea la etiqueta que se le quiera dar, lo cierto es que hoy Héctor Parra está privado de su libertad, pagando una pena que no debe, sufriendo día a día un infierno y una humillación que no merece, soportando las horas deprimidas, sacando fuerzas minuto a minuto para mantenerse en pie, para calmar la desesperación de un cautiverio no merecido, para esperar el despertar de una pesadilla incierta. Y así el proceso se extiende, lleno de incertidumbre, de temor, porque aún sabiéndose inocente, guardando la esperanza de que se haga justicia, él ya vive los embates de verse castigado por los enfermos intereses de unos cuantos corruptos, perversos, ambiciosos, que con total cinismo presumen haber sido capaces de burlar la justicia, imponiendo sus bajos intereses. Hoy, tanto Héctor como sus familiares, sus amigos y todas las personas que aún sin conocerlo se han unido a la causa, por juicio propio, por sentido común, por solidaridad, por la simple y humana sensatez de proclamar justicia ante un caso claramente amañado, registrado en audios, videos y testimonios que los corruptos han intentado pasar por alto. Hoy somos miles los que esperamos ser correspondidos por la justicia real, por la que actúa sin intereses, basándose en hechos y en verdades. Hoy tenemos la esperanza de ser escuchados, de seguir confiando en los preceptos éticos y morales que acompañan nuestro andar. Hoy tenemos la urgente necesidad de poder confiar en la justicia plena. Hoy tenemos la urgente necesidad de vivir sin el temor de que unos cuantos corruptos decidan nuestro destino. Hoy tenemos la urgente necesidad de alzar la voz por todos los inocentes que, como Héctor Parra, están privados de su libertad. Hoy tenemos la urgente necesidad de sabernos protegidos y no ignorados por las autoridades del Poder Judicial. Hoy tenemos la urgente necesidad de acabar con el miedo que nos aqueja, al saber que, al igual que Héctor, todos somos vulnerables, víctimas potenciales de la historia que una mente enferma y sin escrúpulos pueda inventar sobre nosotros. Hoy tenemos la urgente necesidad de que la verdad y la justicia se hagan presentes. Hoy, unidos en millares, no dejamos ni dejaremos de gritar justicia y libertad para Héctor Parra.